Bueno, Teresa de la Cierva, preséntanos a... Bueno, es un, son firmas ya tan clásicas, sí, que son casi de, parte de la familia. 25 años lleváis con la cosmética, ¿no? Sí, bueno, tenemos aquí a Juan Magi, que es el consejero delegado de IFC, y a María Vitale, que es la dermatóloga médica de la firma, que estábamos ahora hablando, primero estamos de celebración y de fiesta, porque les hemos dado la T de Telva, que es un premio muy pensado, que el jurado le damos muchas vueltas, porque hay... La lista de cosméticos de este año, por ejemplo, eran de novedades faciales, 400 y pico solamente de cara, ¿no? Aparte los de contorno de ojos, aparte los de cuello, etcétera, etcétera. O sea, que ha sido muy difícil de votar este año. Y le hemos dado el premio de Telva a sus productos seria, Endokerce. Esto no es el premio de ensayo nacional, esto es un premio de verdad. Sí, y además, estaba contándoles antes que el premio Telva, sí, a Endokerce Oil Free, entre otras cosas porque han conseguido que los proteglicanos, de los que nos van a hablar ahora, sean oil free, que uno de los problemas que tenían es que daban un poco de grasa, porque tienen un vehículo muy graso para que llegue al corazón de la célula. Y ellos han conseguido formularlo sin que ese vehículo sea graso, que es interesantísimo. Y luego tiene muchísima vitamina C, un 20%, que yo creo que es la concentración más alta del mercado. Entonces vamos a empezar, yo creo, con ese producto, pues, que nos tiene fascinados, bueno, a todos. Bienvenido, Juan, bienvenida, María. La cuestión es que hay varias firmas de esta, que es una gran empresa, que son habituales desde hace un cuarto de siglo, realmente, en la gente normal, la gente que sigue... radio, que sigue Libertad Digital, que es gente clase media, media alta, nivel cultural muy alto, nivel adquisitivo bastante alto, tenemos el mejor perfil. Es típico, típico consumidor, digamos, de estos productos, sí, sí, pero desde siempre. ¿Por qué? Porque son fiables, no son disparatados de precio y porque ya lo has visto que funciona, que al final es la cuestión de fondo. Grandes inventos hay continuamente. Sí, de hecho, casi todas sus referencias marcas, llevan muchos años en el mercado. Marcas que aguanten un año y otro y una década y otra, que esa es la prueba de que son buenas, hay muy pocas. Efectivamente. Pues bienvenidos. Juan, bueno, si quieres empieza a contarnos tú un poco. Lo primero de deciros que estamos emocionados y muchas gracias por el premio T de Telva, porque obviamente nosotros somos un laboratorio farmacéutico. El laboratorio farmacéutico español fabrica los productos en España y llevamos 25 años trabajando en el mundo de la dermatología y la dermocosmética. Aprovechando, voy a decir que nosotros somos el laboratorio farmacéutico que más recomendado por parte de los dermatólogos. Nuestros productos llevan siempre un aval científico y un reconocimiento científico a nuestros productos. Y eso es el por qué funcionan. Y sí que es verdad, también estaba explicando, y para, yo quiero siempre enfatizar, que nosotros fabricamos con calidad farmacéutica. Es decir, somos un laboratorio farmacéutico, fabricamos nuestros productos con los estándares de calidad de un producto farmacéutico, y eso hace que nuestros productos, además de funcionar, estén bien fabricados, tengan una excelente calidad. Y este es el reconocimiento de cuarto de siglo, claro, con nuestras marcas reconocidas en las farmacias en España. Y este reconocimiento de Telva pues nos hace muchísima ilusión, porque no es el canal natural nuestro, nuestro canal natural es la farmacia, pero siempre estos reconocimientos te animan a seguir luchando y trabajando. Bueno, y además está bien que Telva, que digamos aparentemente está en otro mundo, pero está en el mundo real. El son mundo los real más, de los la belleza, prestigiosos, claro, de belleza con y mucha además diferencia, porque sí, también Telva tiene muchos años. Pero está muy bien que además se haya premiado a los productos de farmacia frente, yo no estoy en absoluto en contra de los productos de grandes marcas de belleza, porque yo particularmente los consumo más los de farmacia porque creo que tienen una investigación, sí, médica. Ah. Esto es así. Bueno, y luego que vas probando, sabes que es, sí, bueno, seguro, pero que hay, es decir, que, pero bueno, unos te van mejor. Estamos hablando de una empresa que también tiene otra serie de productos que no tienen nada que ver, que favorecen, por ejemplo, las defensas, ¿verdad? O sea, que es un complejo entramado, bueno, el de esta industria española. Me contéis, a ver, María, que es la viva prueba de que sus productos funcionan. Estos protoglicanos... Protoglicanos. Eso está difícil de decir, estoy ver, de acuerdo. No, no, yo me acuerdo enseguida me acordaré y ya empezaré a hacer chistes con los proteoglicanos. Yo tengo un amigo mío que dice que se ponen poliuretanos. No, porque no consigue aprenderse el proteoglicano. Yo creo que vas a comenzar a usar los proteoglicanos. Ah, pues no, contándoles un poquito de qué se trata los proteoglicanos, vas a comenzar a usarlos. Los proteoglicanos son proteínas que se encuentran en la piel, pero que tienen una función fundamental, que es mantener la estructura de la piel y comunicar las células con el medio ambiente. Entonces, esa comunicación hace que las células trabajen efectivamente.
diferente. Esos proteoglicanos se juntan con otras proteínas, más nombres, glucosa, aminoglicanos, como el ácido hialurónico, que lo que hacen hombre, es tener... Es conocido. Sí, bueno, es muy conocido. Todos los días. Sí, claro. Sí. Y lo que tiene ese ácido hialurónico, esos proteoglicanos, es un gran poder de atraer agua. Entonces, el efecto inmediato que causa en la piel cuando yo me aplico proteoglicanos es la hidratación. Por la tanto, luminosidad. De la... Exactamente. Y entonces, esos proteoglicanos dan luminosidad. Una de las cosas que decía recién Teresa, y que realmente nos ha costado mucho, pero claro, por suerte, teniendo todo el bagaje farmacéutico que tenemos, lo logramos, es lograr un oil free con un proteoglicano. El proteoglicano forma un film graso en la piel. Oil free es sin aceite. Es un aceite sin aceite. Es decir, es un aceite que no mancha. Y que no produce granitos. Es muy importante porque hay una alta tasa de mujeres que utilizan productos para fotoenvejecimiento, pero que tienen una tendencia al acné. Claro. Y entonces siempre tienen problemas. Porque, claro, se hacen acúmulos inevitables. Exactamente. Entonces, tener un producto oil free que al mismo tiempo tenga un alto poder hidratante y de comunicación entre las células para que esas células estén activas, es muy importante. ¿Y por qué caducan a los poquitos, a las pocas horas de abrirse? Porque es que tienen vitamina C. Eso es por la vitamina C. O sea, ¿realmente hay que creer el prospecto cuando nos dicen que a las 24 horas ya no hacen el mismo efecto? Sí, hay que creer con la vitamina C, porque la vitamina C se oxida muy fácilmente. Pero nosotros hemos logrado algo también en este producto. Endocare C proteoglicanos lleva la más alta tasa de vitamina C en ampollas del mercado. Y realmente, ese índice tan alto de vitamina C lo que me asegura es la eficacia. Todos sabemos que la vitamina C aporta muchísima luminosidad a la piel y también tiene ese efecto inmediato. Pero ¿qué sucede? Es muy inestable la vitamina C y ante la luz, o simplemente al romper una ampolla y oxidarse, se oxida muy fácilmente y ya no sirve. Nosotros hemos logrado una vitamina C estabilizada, que dura más tiempo, y eso lo que hace es que cuando me lo aplico en la piel, también perdure ese efecto de luminosidad en la piel. O sea, por la mañana hay que echarlos, no por las tardes, no por las noches. Es decir, lo puedes echar por la mañana o por la tarde, cuando tú quieras, pero realmente lo ideal es aplicarlo por la noche, tarde-noche. La verdad que sí. Y otra cosa, por supuesto, el ingrediente estrella que tiene el Endocare C proteoglicanos es SCA. ¿Qué es SCA? Es la secreción de Cryptomphalus aspersa. Es un gasterópodo. Eso no lo sí, eso ese es nombre. Muy. Ese nombre no lo retenemos. Yo lo de los gasterópodos lo estudié con los moluscos. Muy bien, exactamente. ¿Ves? Eso no, es. Si nos es vamos un gasterópodo. A entender, María, yo a partir de ciencias naturales. Pero todo tú está sabes claro. Que Cantabria, y esto lo puede contar mejor Juan, Cantabria tiene un caracolario, porque nosotros cuidamos nuestros caracoles mucho, mucho. Porque de allí obtenemos una secreción. Es que el caracol tiene una mala fama profundamente injusta. El caracol es un animal muy sufrido, muy simpático, y no sé por qué dice caracol, col, col. Y con tomate. Pero la baba de caracol es buenísima para la cosmética, bueno, ¿verdad? Caracol es bueno, además toda esa baba tiene que ser buena para la piel. Para la cosmética. Pero hombre, eso se ve venir. En cambio hay animales, hay bichos que tienen buena fama y son malísimos. El ser humano, por ejemplo. Pero en fin. Bueno, vayamos a esta nueva... Digamos, al gasterópodo. Este gasterópodo es el Cryptomphalus aspersa. Nosotros investigamos durante muchos años la secreción de este gasterópodo. Y lo que hemos llegado a ver es que tiene factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son los que estimulan las células, como el fibroblasto, que está en la dermis, a fabricar fibras colágenas y fibras elásticas nuevas. En suma, si yo estimulo a que haya nuevas fibras colágenas, tengo una mayor firmeza en la piel, una mayor elasticidad y una piel más joven. Muy y bien. En eso se basan nuestros productos. Entonces, todo lo que son los productos de la línea Endocare se venden en 80 países en el mundo. Y yo quiero una reciente noticia. Hace poco ha sido el Black Friday en China. Sí. Y el producto estrella de ventas en China, del Black Friday en China, ha sido Endocare C. Mira, que bien. O sea, que ahora tenemos nuestro Black Friday, o sea que a ver si unos pocos, funciona igual. Unos pocos, sí, pero sí, nos ha sorprendido muchísimo lo que es la penetración que están teniendo nuestros productos en los mercados asiáticos. Yo bueno, creo que... esto es una sorpresa. Me acuerdo que otro grupo era también español, que había triunfado en Corea, que es Corea, Japón, China, gente obsesionada por la piel, sobre todo las mujeres desde siempre. Bueno, y la piel de las chinas es una cosa maravillosa, pero es maravillosa también porque la cuidan, como las japonesas, esa piel marfileña extraña que tienen las coreanas. Claro, son las que gastan más. Pero para que elijan productos españoles,
es que tienen que ser muy buenos, porque se pasan desde niñas cuidándole, porque es realmente la piel en las asiáticas de esa parte, las del sur ya no, pero las del norte es esencial, es como el mecanismo básico de belleza. Tiene obsesión por las manchas. Y la limpieza. Claro, claro, y tener la piel limpia, como casi como dibujada. Porcelana. Exactamente. Esa es la idea de ellas, tener la piel tipo porcelana. Y realmente la introducción de Endocare en todos los países asiáticos ha sido maravillosa, porque por ese efecto de luminosidad y ese efecto flash que produce el uso de las ampollas Endocare. Y por vuestras fotoprotecciones, me imagino, porque las orientales no usan, Teresa, menos de 50. Y es dificilísimo, estábamos hablando antes, otro producto que a mí me gusta muchísimo de la firma es el Cushion Compact 360 con color, que es un maquillaje, o sea, ahora están muy de moda los maquillajes Cushion, que son estos de efecto esponja que dejan la piel muy luminosa y muy transparente. Y conseguir introducir en esa textura una protección 50, que son densas, sobre todo las físicas, que son las que te dejan la piel así un poco blanquecina, en un maquillaje súper transparente con textura cushion, me parece ciencia ficción. Bueno, y el Heliocare 90, que es gel para hombres. Que para hombres digo que lo podéis usar porque no te deja el Joker en la cara, la sensación. Sí, o sea, no tiene esa cara de payaso, sí, lamentable. Pasa con los es dificilísimo de formular, por eso estoy tan admirada con Teresa, yo te digo, ha sido... Yo creo que ha habido más de 50 fórmulas hasta llegar a la fórmula definitiva final del Heliocare 360 Cushion Compact, ¿eh? Pruebas y pruebas y pruebas. Y al final, pues claro, siempre la mezcla de los mejores ingredientes, los mejores galénicos. Nosotros tenemos muy buena gente trabajando en la compañía haciendo las fórmulas, las mejores máquinas, los mejores procedimientos de fabricación. Y digo los mejores porque nosotros cuidamos mucho eso, cuidamos la excelencia en la fabricación de nuestros productos. Y obviamente estamos muy orgullosos de ofrecer el primer Cushion Compact en el mercado con un factor de protección mayor de 50. Y eso lo ha logrado, lo hemos logrado nosotros, IFC. Bueno, sí, qué bien. Sí, sobre todo lo que decíamos, para estar protegida y maquillada y no tenerte que poner capa sobre capa, que al final acabas teniendo la cara pues sí, con... Tal cual, yo creo que es el producto ideal para lo que todos los dermatólogos tratamos de inculcar, que es la fotoprotección diaria. La fotoprotección debe ser diaria, porque estamos continuamente expuestos a la radiación solar, a la polución ambiental, etcétera. Entonces necesitamos proteger nuestra piel. Y no hay nada mejor para una mujer que poder protegerla con el maquillaje diario. Incluso para un hombre que se tiene que pintar todos los días. Y tenemos variedad de colores, Federico. Pues mira, yo ahora soy yo proteoglicano por completo y además gasterópodo. O sea, lo que sea menester. Y la otra pata es la limpieza, porque es esencial. Y ahí me imagino que es Neostrata la línea que se utiliza, sí, precisamente. Neostrata es una línea muy amplia donde tenemos desde scrubs hasta limpiezas más suaves, adaptándolas a cada tipo de piel. Lo bueno de IFC es que tiene un rango de cosmética muy amplio para todo tipo de piel. Pero como tú decías, el punto fundamental es limpieza, fotoprotección y buenos ingredientes activos. Y en los ingredientes activos es donde nosotros nos destacamos y tratamos de usar siempre ingredientes activos naturales, como puede ser el eje de la línea Heliocare de fotoprotección, que es Fernblock, que es un extracto de un helecho, o como puede ser la secreción del Cryptomphalus aspersa, que te vas a quedar con este nombre seguramente. Sobre todo lo de aspersas es lo que más me gusta, pero criptofanos me gusta. Yo ya soy proteoglicano, soy gasterópodo y cristofanus asperso. Bueno, por supuesto, pero no otra cosa, no, pero memoria, ¿verdad? Todavía nos queda. Una última cuestión. Si tú, sinceramente, pues María las compraría todas porque así está ella, pero si tú tuvieras que regalar un producto tuyo estas Navidades, ¿cuál regalarías? Sin lugar a dudas regalaría los Heliocare 360 Cushion Compact. Primero porque la presentación es una monada, quedas muy bien. Y segundo porque tiene una aplicación inmediata. O sea, tengo que regalar a una mujer, el Heliocare 360 Cushion Compact. Luego, si lo tengo que regalar a un hombre, un Endocare o el Free Ampollas. Pues es que se echan por las noches antes de meterte en la cama, así, pum, pum, y pum, ya está. Y ya está. No tenéis pues nada eso. Que hacer más. Pero ahí no perdemos un poco el efecto de la vitamina C, el efecto luminosidad de la vitamina, si nos lo ponemos por la noche, que me ha dejado ahí intrigada. Si te levantas a las 4 como Isabel y Federico, queda, ¿no? Queda. No, ahí te lo puedes aplicar. Queda. Además, la vitamina C, si la has cogido bien, siempre que queda.
Bueno, tal vez que sí, porque la vuestra dura, como decía. Ya más que tiene que ser un rito diario. Claro. Bueno, Movistar Plus, vamos a estar de nuevo a las 4, ¿no? Sí, efectivamente, redifundiendo. Con ese disparate de querer meter en la cárcel ahora a Lucía Bosé. Ya, sí. Mira, vamos, es que ya es lo que nos falta. Pues toda la información estará ahí de la Crónica Rosa. Ahora mismo estamos emitiendo en directo también siempre en el canal 125. Y, por ejemplo, nos recomiendan que veamos La Zona. Yo ya he visto hasta el tercer capítulo, Federico. He de decir que hay series mejores y más intrigantes en Movistar. Berlin, Babylon. Bueno, o todas las temporadas de Ray Donovan. 1992-1993. The Blacklist. Chéri, que es ahora la comedia de moda en Francia. Pero, bueno, que quien quiera ver una producción española en la que hay intriga, en la que hay sexo, como todas las producciones españolas, y en la que hay una central nuclear, pues bueno, allí tienen... todos los sitios en España esta no hay serie. Centrales nucleares. Yo, pues, como sabes que soy masoquista, veré un cuarto capítulo. No, tú eres por muy supuesto. Capaz. Si te gusta Ray Donovan, te puede gustar. Bueno, Ray Donovan, bueno, la veré desde el principio. Bueno, ¿y a Aegon? A Aegon, que no nos falte siempre un seguro de salud, porque lo más importante es eso, tener protegidos a todos los miembros de nuestra familia. Y en Aegon ahora lo vamos a conseguir por 32,95 euros, 39.000 profesionales que van a ayudarnos a que estemos bien, que estemos sanos. 900-177-177 es el número al que hay que llamar si queremos contactar con ellos. 900-177-177. Bueno, volvemos de inmediato con dos proyectos amadrinados o apadrinados en este caso, porque es un banco por el BBVA, la serie Momentum, que eso es para comprar verduras y frutas, alimentos frescos. O sea, es una línea de cómo se consiguen, mediante internet, cómo se puede conseguir rápidamente un producto con garantía de que esté realmente fresco. En el día, tío. Bueno, nos lo van a explicar, porque son dos... Bueno, una fundadía, en fin, no es aspersa, es semilla nativa. Pero vamos, es que son de esta gente que vive empeñada en que comamos prácticamente la hierba antes de nacer. O sea, bien. Pero es muy difícil garantizar eso. Bueno, pues hay gente muy joven, muy espabilada en España, que es verdad que tienen unos inventos buenísimos. Vamos con dos empresas que se dedican a eso, a servir una comida de absoluta salud y tal, pero fresca, que es la base de todo. ¡Qué maravilla! ¿Qué te parece? Es la mañana de Federico.